Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, a nuestro canal de entrenamiento. Hoy miércoles vamos a entrenar femoral, que es la parte de atrás de la pierna y glúteo. Vamos a darle con todo como siempre y vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Para el calentamiento de hoy vamos a realizar 20 talones a glúteos, que sería acá. Luego nos vamos con 20 saltos de estrella y terminamos acá con 20 skipping, ¿ok? Vamos a comenzar de una vez, arrancamos con nuestros 20 talones a glúteos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, nos vamos con 20 saltos de estrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto, nos vamos con skipping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Maravilloso, calentamiento completado. Ahora vamos a prepararnos para arrancar con nuestra rutina de hoy. Te explico el primer circuito, necesitaremos un libro. Ok, el ejercicio que vamos a realizar se llama Buenos Días y se realiza de la siguiente manera. Lo puedes hacer acá con una botellita de agua pequeña, yo me coloco esta y les voy a mostrar cómo yo lo hago. Puedes utilizar el peso con el que te sientas más cómodo, ¿ok? Ok, la posición sería acá. Tiramos glúteo hacia atrás, bajamos con la espalda derechita mirando hacia abajo. Y al volver, apretamos, ¿ok? Acá. Este sería buenos días. Y pasamos al segundo ejercicio del primer circuito. Ok, vamos con peso muerto, pero vamos a hacer una variación. Y es que vamos a colocar las puntas de pie sobre un libro, ¿ok? Sería acá. Vamos a realizar el mismo movimiento de peso muerto con la pesita, la botellita de agua que quieras utilizar. Y lo que vamos a hacer es que colocamos puntas de pie sobre el libro. Si no tienes libro, no te preocupes, haces peso muerto acá normal, ¿ok? Pero si tienes libro o algo donde te puedas apoyar que te dé como un escalón, ¿ok? Colócate acá y haces el peso muerto desde acá porque acá lo trabajas de una manera más intensa. La técnica es la misma de peso muerto, la botellita de agua, pesita, manos, lo que estés usando, van aquí pegaditos a la pierna, ¿ok? No bajan aquí adelante, es aquí pegadito a las piernas. Tira el glúteo hacia atrás sin exagerar y al volver aprieta. Espalda derechita mirando hacia abajo. Sería este el ejercicio. Peso muerto, puntas de pie sobre un libro. Preparadas que nos vamos con la primera ronda del primer circuito. Ok, nos vamos con buenos días. Son 15 repeticiones en posición. Por acá. Y arrancamos. Vamos, mirando hacia abajo. Uno, tira el glúteo hacia atrás. Dos. 3, 4, aprieta al volver, 5, 6, 7, la fuerza de volver la haces con los talones, no con la punta, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, última, 5, excelente. Pasamos al segundo ejercicio. Ok, nos vamos con peso muerto con las puntas de pie sobre el libro. Ya sabes que si no tienes libro lo haces normal en el piso. Y comenzamos, vamos, acá, 15 repeticiones. 1, mira hacia abajo, espalda derecha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, trabaja las piernas y el glúteo con todo. 1, 2, 3, vamos, 4 y 5, excelente.
Descansamos y volvemos. Vamos a comenzar la segunda ronda del primer circuito. Mis amores, tomamos posición para irnos con buenos días. Vamos acá, nos colocamos nuestra pesita, botellita de agua, lo que estemos utilizando. Y comenzamos nuestras 15 repeticiones. Vamos. 1, mira hacia abajo. 2, 3, 4, 5, tira el glúteo hacia atrás. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, dame 5 más. 1, aprieta de subir. 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Excelente trabajo. Seguimos. Ok, peso muerto, puntas de pie sobre el libro, preparadas para comenzar. Agarramos nuestra botellita de agua y nos vamos. 1, 2, 3, tira el glúteo hacia atrás al bajar, sin exagerar para que no te lastimes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Maravilloso. Vamos a un pequeño descanso y volvemos. No te olvides de dejarme tu manito arriba si te gusta esta rutina. Tomamos posición, vamos con la tercera ronda del primer circuito. Ok, preparadas, vámonos con buenos días. Tomamos posición y arrancamos con nuestras 15 repeticiones. Vamos acá, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. Trabaja bien esta muralla del glúteo. 1, 2, 3, 4, última, 5. Muy bien. Excelente trabajo. Ok, vámonos con nuestro peso muerto, colocamos las puntas de pie sobre nuestro libro, nos preparamos y arrancamos con nuestro ejercicio. Nos vamos. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, trabaja, aprieta al volver. 9, 10. Sí.
5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Descansamos y seguimos. ¿Preparadas para la cuarta y última ronda de este primer circuito? Ok, vamos tomando posición, nos vamos con buenos días por acá. Son 15 repeticiones nada más, así que vamos a prepararnos que comenzamos, nos vamos. 1, 2, 3, mira hacia abajo, 4, espalda derechita, 5, tira el glúteo hacia atrás, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos. 1, 2, 3, vamos, apretar y subir. 4, última, 5. Perfecto. Bien hecho, mis chicas. Muy bien, vamos acá, tomamos posición. Puntas de pie sobre el libro y arrancamos con nuestro peso muerto. Nos vamos. 1, 2, espalda derechita, mira hacia abajo. 3, 4, aprieta y subir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 5 más. 1, vamos que si puedes. 2, baja. 3, trabájalo. 4, última, ¿estamos listas? 5, perfecto. Descansamos y yo vengo enseguida a explicarte los dos ejercicios del segundo circuito de hoy. Vámonos con el segundo circuito, te explico el primer ejercicio. Vamos a realizar sentadilla sumo con rebote. La posición sería la siguiente, igual que en sentadilla sumo normal, vamos a dar un paso de cada lado, puntas de pies hacia afuera y lo que vamos a hacer es bajar. Pero cuando estemos aquí abajo no vamos a subir completo, sino que subimos un poquito, volvemos a bajar y luego subimos completo. Esto acá abajo lo hacemos para hacer el rebote, ¿ok? Entonces esto sería sentadilla sumo con rebote acá. Y luego pasamos inmediatamente al segundo ejercicio de este segundo circuito del día de hoy. Ok, en este ejercicio vamos a hacer una combinación entre estocada en reverencia con peso muerto. Sería acá. Hacemos una estocada en reverencia, volvemos, hacemos peso muerto y nos vamos de nuevo en estocada en reverencia con otra pierna y volvemos en peso muerto, ¿ok? Vamos a realizar 20 repeticiones y contamos cada vez que hagamos peso muerto acá. ¿Ok? Sería aquí. Peso muerto. Eso es todo lo que vamos a hacer en este ejercicio. Arrancamos la primera ronda del segundo circuito. Preparadas, vamos con sentadilla sumo con rebote. No olvides rebotarlo cuando estés abajo. Tomamos posición por acá y nos vamos. Vamos, rebota. 1, 2, 3, haz el rebote abajo,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4, última, 5. Perfecto. Seguimos. Preparadas, arrancamos con la combinación. 20 repeticiones, contamos siempre en peso muerto y nos vamos. Vamos. Estocada, peso muerto. 1. Estocada, peso muerto. 2. Y seguimos. Vamos. 3. 4. 5. 6. Vamos. 7. 8. 9. 10. Vamos, sigue, continúa, concéntrate. 1. 2. 3. Trabaja esta combinación que es buenísima. Vamos. 4. 5. 6. 7. Vamos. 8. 9. 10. Perfecto. Mis superduras, vamos a un descanso y volvemos. Mis amores, preparadas que arrancamos la segunda ronda del segundo circuito. Ok, posición, nos vamos con sentadilla sumo con rebote. No olvides rebotarlo. Vamos acá, puntas de pies hacia afuera. Comenzamos, vamos, rebótalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, sigue 5 más. 1, empuja el piso con los talones. 2, rebótalo. 3, 4, 5. Excelente. Siguiente ejercicio. Preparadas, nos vamos con estocada en reverencia con peso muerto. Vamos, 20 repeticiones, comenzamos, vamos, estocada, peso muerto 1, estocada, peso muerto 2 y seguimos, vamos, 3, 4, 5, vamos, dándole con todo, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, vamos, baja esa estocada. 2, trabájalo bien, vamos. 3, 4,
5, seguimos, 6, vamos, no me dejes sola, 7, 8, 9, y vamos con la última, baja la estocada y terminamos en peso muerto, 10, excelente. Descansamos y volvemos. Posición para arrancar la tercera ronda del segundo circuito. Seguimos por acá, vamos a darle sentadilla sumo con rebote. Posición, puntas de pies hacia afuera. Bajamos y rebotamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, última, 5. Excelente. Ok, vamos a darle, le damos con todo, como siempre, nosotras con la mejor energía. Vamos acá con nuestra combinación, estocada en reverencia, peso muerto, 1, vamos, 2, 3, trabajando con todo, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, vamos, 10 más, síguelo, 1, vamos, vamos, trabájalo bien, 2, aprovecha de tratarle con todo en este tiempo de entrenamiento, 3, que se pasa muy rápido, así que hay que aprovecharlo al máximo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminamos con peso muerto, 10, maravilloso. Descansamos y venimos a la última ronda de este circuito. Preparadas, posición que vamos a la cuarta ronda del segundo circuito. Seguimos, vamos con energía, sentadilla, sumo con rebote, posición, las alas, punta de pies hacia afuera, un paso de cada lado y nos vamos. Rebótalo, 1, 2, 3, vamos que sí podemos, 4, 5, aquí le damos con todo. 6, 7, 8,
3, 4, última, 5. Excelente trabajo, mis chicas. Continuamos. Ok, seguimos, nos vamos con esta maravillosa combinación. Estocada en reverencia con peso muerto, 20 repeticiones. Vamos con todo, comenzamos. 1, 2, vamos, concéntrate en la combinación. 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, vamos, 10 más, 1, si podemos, dándole con todo, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, baja esa estocada, trabájalo bien, 8, ponle ganas, vamos, 9, vamos con la última, terminamos en peso muerto, 10, maravilloso. Descansamos y venimos a darle con todo al último circuito. Si tienes colchoneta, búscala. Vamos con todo al tercer circuito, te explico el primer ejercicio. Ok, en este ejercicio vamos a trabajar el glúteo, vamos a hacer una aducción desde la posición de puente de glúteo. Sería acá, nos vamos al piso, nos acostamos boca arriba, lo puedes hacer con tu peso corporal, yo me coloco esta botellita de agua aquí para darme un poquito más de resistencia, ¿ok? Y el ejercicio sería el siguiente, hacemos el puente de glúteo, apretamos glúteo, nos quedamos aquí arriba y como lo que vamos a hacer es una aducción desde esta posición, lo que hacemos es abrir y cerrar, ¿ok? Acá, 20 repeticiones de este ejercicio, abriendo y cerrando, siempre con el glúteo bien apretado, ¿ok? Y arriba lo más que puedas. Y para el segundo ejercicio del circuito... Ok, te explico el ejercicio que vamos a realizar, es una sentadilla arrodillada y lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar acá de rodillas, yo utilizo esta botellita de agua, puedes utilizar tu peso corporal o una botellita de agua más pequeña y lo que hacemos es que nos vamos hasta atrás sin apoyarnos, ok, nos quedamos en el aire sin apoyar, cuando mucho toca y vuelve enseguida, ok, pero no es que te vas a quedar aquí sentado, no, acá, vas atrás y vuelves, al volver aprieta, aquí, 15 repeticiones de este ejercicio. Posición que arrancamos la primera ronda. Muy bien, vamos por acá, vamos a realizar la aducción desde la posición de puente de glúteos. Nos preparamos. Usa botellita de agua si quieres, puede ser de este tamaño, una más pequeña, o con tu propio peso corporal. Vamos, sube a la posición de puente, aprieta el glúteo y comenzamos a hacer aducción, 20 repeticiones. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aprieta, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto. Ok, preparadas que pasamos de una al segundo ejercicio. Ok, vamos con 15 repeticiones de sentadilla arrodillada, tomamos posición por acá, de rodillas, toma tu botellita de agua o lo que vayas a utilizar. Y comenzamos, vamos, ve atrás y aprieta al volver. Atrás, aprieta al volver. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, aprieta, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, última, 5, muy bien. Descansamos y volvemos. Arrancamos la segunda ronda del tercer circuito. Ok, preparadas, vamos tomando posición para comenzar. Preparamos por acá. Nos vamos a la posición de puente y arrancamos de una vez con nuestras aducciones. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Perfecto. Siguiente ejercicio, vamos con todo. Ok, nos vamos al piso, vamos con sentadilla arrodillada, 15 repeticiones, posición por acá y vamos a comenzar. Vamos, vamos atrás y volvemos. Atrás y apretamos al volver. 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos a un pequeño descanso, nos recuperamos y continuamos. Vamos, vamos, ya estamos casi listas. Tercera ronda del tercer circuito. Chicas, vámonos al piso. Vamos con el trabajo de glúteos. Aducción desde la posición de puente. Ya sabes, al subir, mantén siempre apretado el glúteo y abrí y cierra. 20 repeticiones, nos vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. ¿Preparadas al siguiente ejercicio? Ok, vamos con el ejercicio sentadilla de rodillas. Tomamos posición, nos vamos acá al piso. Preparadas y arrancamos. Vamos. 1, 2, 3, aprieta al subir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, aprieta, 1, 2, 3, vamos, 4, y 5. Perfecto. Descansamos y venimos con todo a la última ronda del día.
cuarta y última ronda del tercer circuito y del día de hoy con todo. Mis amores, preparadas, tomamos posición. Vamos acá con nuestras aducciones desde la posición de puente de glúteos. Trabájalo bien, sube lo más que puedas, aprieta el glúteo y haz las aducciones. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Maravilloso. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, nos vamos por acá, vamos al piso, sentadilla arrodillada, 15 repeticiones, a darle con todo y comenzamos, vamos, ve atrás, aprieta el volver, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, aprieta 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Excelente trabajo el del día de hoy. Mis amores, hemos completado la rutina del día de hoy. Un aplauso para nosotras por lograrlo, porque esta rutina estuvo buenísima, por darle con todo e ir siempre buscando esa mejor versión de cada una de nosotras. Recuerden hacer cardio las que quieren perder peso, por acá mi sugerencia de cardio en casa para los días miércoles, pero pueden hacer el cardio que ustedes deseen, ¿ok? Caminar, saltar, pasear bicicleta, patinar, si tienen Orbitrace, usen el Orbitrace, si tienen caminadora, usen la caminadora. El cardio que ustedes deseen, lo importante es que hagan cardio. No se vayan de acá sin antes dejarme su manito arriba y compartir la rutina con sus amigas para que se unan por acá a entrenar con nosotras. Las espero mañana por acá. Mañana entrenamos la parte superior del cuerpo. Así que nos vemos mañana. Un beso enorme. Bye.